Back off! This is it! It's over! This is it! Yeah.
Take this. Take this. Oh. It's over. Yeah! Yeah! This is it! Thank you.
it. It's over. Back off. Take this. Huh.
This is it. Back off. This is it! Ha! This is it! Defense! 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 Yeah!
Thank you.
Give me strength. This is it. Yeah. Huh. Yeah. Ta. Ta. Ha. Ha. It's over. Huh. Ta. Huh. Back off. Ta. Ta. Ha. Ha.
It's over. Back off. Back off. Take this. Take this. Yeah! Ha! Yeah! It's over! Back off!
Okay. This is it. This is it. Back off.
Muy buenas, pues si te lo quieres quedar, todo para ti, ¿sabes? A estas alturas del juego, hace más bien poco. Si le da por curarte, sí. La verdad es que sí. Cuando hace su trabajo bien, el mejor aliado que puedes tener. Pero como es un poco al azar, es como jugar a los gacha con él. Eso sí, el cometa está muy cheto. Ah, ya sé lo que... Me quedan 22. Lo que pasa es que hace muy poco daño, ¿no? O a lo mejor es porque no sé utilizarlo bien, pero me da la sensación que hace poco daño. El límite. Pero sí, lo he utilizado más de una vez
para beneficiarme de esa invulnerabilidad. ¿Ah, sí? Pues soy todo oídos. Sobre todo en esta parte que ya se basa más en estrategia que en fuerza del personaje. Bueno, mientras esas posesiones no sean la cuenta de Steam. Ahí ha lanzado una cura y no sé a quién. Pero a mí no. En fin. Para la suma de mejor sitio se ha grabado en la sala del tesoro con la cita del microorganización. ¿Ah, sí? Una duda. Porque precisamente estoy con eso, con las setas y antes de meterme con los data. Una vez que las haces, el objetivo de la misión se elimina o... Mira, ahora me ha curado. Por hablar antes. ¿Desaparece? Creo que me queda a mitad de la pregunta. Quiero decir, una vez que cumples el objetivo de la misión, ¿desaparecen o siguen estando ahí? Hasta que no te lo haces a todos. Buah. Sabía yo. Vale. Tarde. Ah, vale. Desaparece la sala hasta que vuelva a entrar. O sea, que hasta que no me los pase a todos, puedo volver a repetirlo las veces que quiera, ¿no? Entiendo. Incluso a lo mejor, una vez que te los pases a todos, lo único que tienes es la cinemática, ¿no? Y la recompensa final. Pero puedes volver a repetirlo. Es que lo desconozco porque es la primera vez que estoy haciendo esta parte. Vale. Ah, vale, gracias. Uf. Vale. Vale. Espérate. I'm better. Give it up.
ver, que no te veo. Vale. Ya la mía. ¿No me la he cargado? Here goes. ¿Por qué no muere? Mantangado, ¿eh? Uf. No. Uf. Ah. Uf. Venga, poco a poco. No. Come and get it. Uf. Por poco. Intentaba para farmearlo para varios objetos del mogul. Rara uno de un punto de vida. Si el enemigo está a un punto de vida, solo puede morir por golpe crítico. Ah, hostia. Pues eso no lo sabía, ¿eh? Un golpe crítico o de los fuertes, ¿no? El golpe final este, el... Los golpes súbitos. Como letal, vale. Sí, por... Para hacerte las cosas más fácil. Cago en la hostia. Vale. Vale, pues esta sería nivel 70. Estamos justitos de nivel ya aquí, ¿no? Lo bueno es que hemos conseguido los 2.500 puntos. A mí es que me falta un botón. Porque tengo reflejo, cura y magneto. Que para mí son... Las necesito. ¿El que me he comido? Me he perdido. ¿El que me he comido? Y el problema es que utilizo ultra poción en vez de ponerme uno de ataque. O el electro, sí. No, vale. No. Es que lo utilizo para ultra poción. Para curarme en caso de no tener maná. Voy a intentar la de Cerbero, a ver qué tal. Si es que yo creo que ya mucho más no puedo hacer, ¿eh? Lo que hay me cuesta ya horrores. Take this.
Vale, aquí puedo usar fusiones. Ah, un segundo. Yo soy Will Magia, siempre llevo éter en el objeto y el acceso rápido lo reserva magia. Solo pongo las poti en caso de jefe secreto. Uf, yo es que elegí todo lo contrario. Creo que elegí espada al principio y después... Es que en este era diferente en el 1, no te dejaba al principio que renuncia y tal. Eran en dos fases. Y la primera creo que elegí el lo que sería espada, que era el garrote del Stugel, como se llame el juego ese. Y en la segunda no me acuerdo lo que elegí. Pero vaya, creo que me he arrepentido en bastante parte de la historia porque tengo muy poca vida. Ya no sé si es por la build o por el nivel de dificultad, pero llegué a un punto en que me mataban de dos golpes. Sí, porque me quiero hacer los logros sé que dos veces no voy a jugar el juego. Entonces, pues, si podía hacerlo todo de una, del tirón. El problema es que ahora de una, hacerme el endgame con los data y todo... Me mató. El 60 de vida y recibo el 2. Ya, me imaginaba. Me imaginaba que sería por algo así. Bueno. ¿Hay otro? Esta la estoy haciendo horrible, ¿eh? Esta la estoy haciendo horrible. Llámame Masoka, que yo tengo una run level 1 casi completa, ¿sí? Hostia, eso sí que tiene que ser difícil, ¿no? En la 1 la hice, porque había un... Hostia, no me da cuenta de la vida. En la 1 sí... Sí la hice, porque había... Estaba el logro ese de pasarte el juego en nivel 1. Pero me lo pasé... En el nivel de dificultad más fácil. Sí, la verdad que en este han metido bastante más contenido secundario o postgame, como quieras.
En el 1, más allá de cargarte a los, creo que eran 4 o 5 bosses secretos. Ya está. Bueno. Dios, la que mala. Vamos a jugar de otra forma. Total. Es que ni lo he visto, ¿sabes? Sí. Sí. Esa me la saqué antes del fin del juego de Chernas. De todas formas, creo que con Chernas no me sirvió para nada, pero no, me hacía ilusión para sacármela antes. No veo. Vale, ahora estoy... Joder. Give me strength. Vamos. Vale. Lo vamos a saco. Ya que no hemos tirado la forma, vamos a intentar aprovechar. Oh, no, tío. Vale. No te veo. Me da tiempo. ¿Final? Sí. Y se acabó. Pero dale, hombre. This is it.
a enganchar al final. It's over. This is it. Back off. Let's go. It's over. Vale. Buah, una mierda de puntuación, ¿no? En fin. Claro, imagino. A ver. Uy, 1300, ¿cuánto me he quedado? Me he tenido que quedar cerca. Bueno. Otra cosa. ¿Qué me queda de aquí? Que creo que ya lo he intentado todo y no puedo más. Ya tengo que subir de nivel. Buena pregunta. Intento lo de los regalos, que me queda a punto. No, es que los que me quedan me cuestan horrores, tío. Lo intento, a ver. Lo regalo. De todas formas, igual debería de centrarme en la de orfebrería para sacarme la artema ya. A ver, voy a probar si me lo paso. También me quedan las naves Gumi, que eso lo estoy dejando para el final. Hoy tengo malos recuerdos del 1. Ay, me he equivocado. ¿Qué? Que tienes la pastilla ahí que no te has tomado. ¿Dónde? ¿Anda? Ya decía yo que no se me pasaba. Niño agrava. Vale. Voy a probar. Cuando queden 10.
que no me ha recargado, ¿no? No me... Creo que me aparecen, claro, cuando quedan 5. Exacto, me he dado cuenta de eso. No, fatal. ¿Qué mejor, las cajas pequeñas o cajas grandes? He perdido ahí muchos segundos, ¿eh? Ya. Me han quedado 7, ¿eh? Vale, a quemar la X. A ver. No me la saco, ¿eh? Antes me quedaba pelo. Nah, estoy lento. Vale, a ver.
no se me da bien este minijuego. A ver. A ver si puedo construir algo más para ver lo que me queda del Artema. Esto no lo tengo. Sí. Todo lo juego en PC. Vale. ¿Qué me queda de aquí? Uf, orgullo helado. Centurión. Estas son armas del mix, ¿no? ¿Puedo el arma el tema? Pero... es que ya tengo las 7 de Orichalco. ¿Cómo tengo ya las 7? Se viene. Me lo voy a hacer, ¿eh? ¿O no? Que no sé por qué yo pensaba que necesitaba... ¡Oh, qué guay! Ah, el de Vexen. Pensaba que necesitaba el nivel 9. ¿Puedo hacerme los dos? A ver. Viva la reina. Me lo voy a hacer todo ya. Viva el rey. Me pide lo mismo, ¿no? Juraría que me pide exactamente lo mismo.
Hostia. Me quedan todavía bastantes, ¿eh? Ah, me la creo. Me la creo ya. Dios, qué bonita es. Dios, me he cagado, digo, se me raya ahora el juego. ¿Y esto qué es? Para adentro también. Voy a craftear todo. Anillo magnético, juraría que tengo uno de estos. ¿Esto qué hace? No tengo cristal ya de poder. Bueno, este me da igual. Tengo uno, uno, piedra vital. Vale, creo que me lo puedo hacer todo. Vale, ¿qué me quedaría? Cristal sereno. Que le tengo piedra serena, ilusión materializada. Este, me lo puedo fabricar. Perfecto. Estos los tengo. Ah, el cadena nocturna todavía no. Banda de poder, me la voy a hacer. Sí. Banda inmune. Para adentro. Sinia. Dije galvánico. ¿Esto qué es, tío? Para adentro también. Vale, este no puedo. El aro de mago, si puedo. Roca de poder. Si meto roca de poder no puedo, vale. Ahora asesino. Vale. Amuleto lunar. ¿Dónde está el aro? No, de mago, de mago, de mago. He dicho mago. No sé. Vale, y ahora todo lo que me he sacado tiene mejora. ¿Me puedo mejorar el Viva la Reina ya? Sí. 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 Y el Viva el Rey también me lo voy a sacar ya. ¡Qué guapo está! ¿Cuántos me han quedado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me quedan seis. Materiales ya los tengo todos, ¿no? Esto no es lo que quiero. Vale, a ver, Sora.
Vale. En valiente dos serán uno. ¿No está recuerdo en lejano? Aquí. No lo sé, ¿eh? En Valiente dejó dos serán uno. Ah, la voy a quitar. A ver, voy a quitar la cadena del reino. Prometida. Recuerdos lejanos, que no las voy a utilizar. Vale, vamos a ver. En Valiente el emblema fatal. En Valiente el lazo llamas. En Maestra. Dos serán uno. Y en la final me faltaría la Fenrir. ¿El que te viene fatal? Voy a dejar ahora mismo los recuerdos lejanos. Sí, a mí también. Yo hasta que no esté en el nivel 99 no creo que me pase a saludarlo. Ver, necesito defensa y protecciones mágicas. A ver qué es lo que hay por aquí. Bueno, a ver, intentarlo lo voy a intentar. De hecho, cuando suba al nivel máximo, va a ser lo que me quede. Sephiroth. ¿Por qué me sube esto? Sephiroth, conciencia latente y la organización 13. Que ya tengo a los 13 miembros allí esperándome. Hoy me he metido ya con Marluxia para poder mandarlo con los demás. Uf, es que me quita 4 de defensa. Pero para magias, tío, el cinto de campeón está un 68% de resistencia estaría genial, ¿eh? Te di el método de leveleo definitivo. ¿Cuál es? A ver, yo me voy a un mundo y empiezo a matar ahí a todo Dios.
Aro asesino me sube, pierdo uno de fuerza y gano uno de magia. El doble extra experiencia. ¿Eso dónde es? Este sí me vale. Si este mejorado da uno de magia, también vendría bien. Este sí me lo voy a poner. Vale, el magnético ahora mismo me lo dejo. La habilidad es la llave de gaviota. A ver, la llave la tengo, seguro. Ah, esta extra experiencia aumenta el cien al vencer enemigos. Esta dices. ¿Esta y qué habilidad? Es pasiva. Esta experiencia. Me acuerdo que en el 1. Vale. Vale, pues ya sé cómo tengo que hacerlo para farmear. En el 1, me acuerdo que al principio no me leí las habilidades para nada. Y las activé todas. Y estaba el de experiencia cero. Y empecé a jugar y no subía de nivel. Y digo, no puede ser. Digo, se me habrá bugueado el juego, la partida o algo. Y me hice, creo que fue el mundo de Alicia y no sé si fui primero al Coliseo o al de Tarzán. Y aquello no subía. Y digo, algo estoy haciendo mal. No sé por qué no subo de nivel. Vamos a ver. Vale, tengo cinco lanzas. A ver, la centurión está guapísima, ¿eh? Ya, a ver, la viva la reina. Yo creo que como esa no va a haber ninguna. Tía, esta hace más daño, ¿eh? Nah, pero no me interesa. Es igual la Viva la Reina Plus que la Viva la Reina, ¿eh? O sea, simplemente cambia el aspecto. O a lo mejor. Esta tiene ultra cura y la otra aspirar daño. Bueno. Quito defensa, le da más resistencia a las magias que.
A ver, habilidades, Donald. Esto después lo tendré que tocar también porque me tengo que sacar los combos, que todavía no me lo he hecho, pero ya lo tocaré cuando me interese eso. Ahora mismo me interesa más... era Aro Asesino, ¿no? Este. Códice tenebroso o el códice. Aumenta de forma el poder de la magia y los pH máximo. Tenebroso plus. Vale. Y anillo y mitrilo. Se lo voy a quitar también. Ahora espadachín de momento. O aro de mago. Espadachín o de mago. Casi que mejor de mago. Otro códice tenebroso. Otro códice tenebroso. Vale. Y ahora Goofy. Creo que de Goofy me falta un escudo que no me ha caído todavía. No estoy seguro. No, este es el suyo. Dos más puedo sacar. La seta benévola, sí. Seta dichosa, seta... Seta señorial. Seta benévola es de... ¿Donald? Sí, esta.
La Zeta Benévola y Zeta Benévola Plus. Plus o más. Como quieras. Necesito quitar Goofy, lo siento. Te lo he puesto, pero te lo voy a quitar. Objetos. Goofy. ¿Eras tú? Sí. No, esa no. Esa me he fijado que no. Esa me falta. Vale, vamos a ver del diario de Pepito. Nota de fabricación. Me faltan 9 listas de colecciones completas y 6 recetas fabricadas. Lista de colecciones completas. Bueno. Vale. Vamos a guardar. Hola. Oh, qué bonita. Sí, eso lo haré fuera de cámara. Eso sí lo haré fuera de cámara. Ese farmeo. Va. Probamos a ver la que nos da Sephiroth. Me río por no llorar, ¿sabes? Me va a matar en el primer golpe. A ver. ¿Dónde es el gel? Ahí. Me va a reventar el coxis. Ay, cómo voy. No, así que da igual. Da igual. Voy a darle tal cual. Me salió. Me salió, ¿no? No, es para abajo, ¿no? ¿O no? Ah, estos son los que me faltan, ¿no? También 6. Vale, vale. Puf, estos 6 me van a costar sudor y sangre. Dejo la intro o por lo menos que dure más el combate porque va a ser visto y no visto. By the way, you three, who are you? Well, I'm not sure we should tell you. Well, that's an interesting sword you're carrying. It's the Keyblade. I see. So that's a Keyblade. And I suppose you must be its chosen wielder. So what if I am? I wonder if it won't change its mind once I defeat you. Show me your strength. Vamos allá. That's enough. Vale, pues ya me ha reventado. Vale, pero resisto, ¿eh? Vale. That's enough. Let's go. ¿Pero por qué? Uf. There.
Pero bueno, ¿por qué? No lo pillo eso. Vale, vamos a continuar otra vez. ¿Por qué no esquivo ese golpe? Lo resisto, ¿eh? What is Cloud? Show me your strength. That's enough. Vale, ahora sí. ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. That's enough. No lo he visto, tío. Para. Sí, le doy. Lo que pasa es que no le daré en el momento exacto, ¿eh? Pero sí le doy. Aguanto bien, ¿eh? What is Cloud doing? Pensaba que... Show me your strength. Pensaba que me iba a dar más. Vale. Vale. Ah. Me ha pillado la espalda. Bueno. Pues no es difícil. A ver, me está metiendo paliza a padre, ¿no? Pero. Show me your strength. No estoy a mucho nivel y le bajo, ¿eh? Ahí le he pillado yo. No. Ay. That's enough. Ah. What is Cloud doing? Show me your strength. That's enough. Take this. Go. This is it. Take this. Back off. Know your place. Give in to the dark. Light. Give in to the dark. That's enough. It's over. It's over. Descend. Heartless angel. That's enough. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Porque me falta un poquito de daño. Pero en cuanto suba de nivel, le puedo, ¿eh? A ver. Tenemos. Vale. Hemos guardado. Menos mal. Digo, no sé cuándo he guardado la última, ¿sabes? Vale.
Pues no sé. Vamos a intentar sacar esos 6 que nos faltan. ¿Cuál puede ser el más fácil de sacar? Puf, 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 puf. Aquí necesito subir de nivel. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vamos aquí. A ver. No me acuerdo qué es lo que hacía este. A ver, vamos a guardar. Vale, este hay que golpear rápido. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué fusión es mejor? ¿O utilizo electro? ¿Utilizo electro? A ver, ¿qué tal? A ver. Tengo... No. No lo tengo, a ver, configuración, Sora, reflejo, electro, electro y utilizo a Stitch. Vamos a ver qué tal sale esto. Give me strength, Sora. Heal. Thunder! Thunder! Let's go! Sora!
Back off! It's over! This is it! It's over! Back off! Yes! Back off! Back off! Ha!
Yeah, it's over.
This is it. Back off. Back off. This is it. Give me strength. Back off! Take this!
Thank you.
Let's go. Let's go! Yeah!
Let's go! Vale, me lo he hecho, ¿eh? A ver, voy a guardar para no perder los 7 de la forma. Pero me lo he hecho, ¿eh? He hecho 72. Ya me quedan la mitad. Ahí está. Ahí está, por fin.
Vale, pues lo voy a dejar por aquí hoy. Todavía me quedan bastantes cositas, pero ya digamos lo gordo, gordo, casi casi que no lo hemos quitado. Ya me queda lo que no se me da bien. Que vamos a ver si poco a poco lo haremos. No sé si voy a farmear lo que me queda de nivel fuera de cámara, ¿vale? Para hacerme la orfebrería. Que me quedan 8 listas, creo. Y nada, una vez que tenga el nivel, voy a por Sephiroth. Ya he visto que puedo. Me falta eso, me falta el nivel para tener la defensa suficiente como para hacerle frente. Y yo creo que no va a suponer ningún gran problema. Así que si consigo farmear todo eso el próximo día, vamos con todo a Sephiroth y hasta que no lo venzamos no paramos. Muchísimas gracias por el directo de hoy y hasta la próxima.